Mira. ¿Cuánta gente no trabaja? Muchísima, señora. Mira, aquí hay dos mineros. Ellos nos representan que desde que se abrió esta mina hasta que se dejó de trabajar, fue con herramientas manuales. Cuando comenzaron, la vestimenta no era de esa manera. Ellos, nuestros nativos, eran esclavizados. Los zacatecos, cascanes, huachichiles, los tomaban como esclavos para sacar minerales. Un taparrabo era su vestimenta. Ellos ya traen casco, iluminación, guantes, calzado. Se puede decir que es del siglo pasado. Para iluminarse en aquellos años era con antorchas. Las antorchas reducían aún más el oxígeno. Tampoco oxígeno que había, se lo reducía un poco más. Entonces las condiciones de trabajo, entre temperaturas, las temperaturas eran arriba de 40, 50 grados. Muy caliente acá abajo, entonces el poco oxígeno, forzados a trabajar 12, 14 horas diarias. Muy, muy cruel lo que les tocó vivir a ellos. La época de la colonia. Pobrecitos. Muy poco, muy poca comida. Mal comidos. Tengan cuidado, aquí está un poquito bajito, no se van a golpear. ¿No tendrán alguna antorcha por ahí? De histórica. No tenemos. Tenemos lo algo del siglo pasado, que eran las lámparas de carburo. Más adelante las va a ver en un museo. ¿Cómo se llamaba esta mina? San Eligio. Volvió el nombre después San Eligio. Ahora se llama Mina Ledé. ¿Cuál es la producción? No, ya no. Ya, cerrado. Thank you.